Así como señalo lo que está bien, también señalo lo que está mal. ¿Cómo se llama esta persona y cuál es su puesto? Si no me equivoco, es Carlos Arciniaga, es coordinador de deporte en Puerto Aventuras. Por trato déspota en el uso de sus funciones públicas, fue señalado el coordinador del deporte en Puerto Aventuras, según comentó el cuarto regidor de Solidaridad, Vladimir Montejo Campos, quien relató que hace unas semanas fue a ver a su oficina al funcionario, quien los atendió de manera prepotente. Por tal motivo, el quejoso sugirió que esta persona pudo haber sido contratada por recomendación sin cumplir con el perfil de un funcionario público que se debe a la ciudadanía. Porque hace como un mes lo visitamos en esas instalaciones, yo y la regidora María Mesa, y nos trató de una manera así un poco prepotente, ¿no? Por eso toqué el punto. Y también pues es un mensaje para la directora del deporte que no metan recomendados. Yo exijo que sean personas que cumplan con el perfil, y aparte que tengan la sensibilidad para dirigirse a la ciudadanía. Y es que de acuerdo con el cuarto regidor, no son pocos los temas que deben ser atendidos en materia de deporte en Puerto Aventuras, para lo cual se requieren funcionarios competentes. Tenemos unas instalaciones muy bonitas, pero no todo la gente tiene acceso a esas instalaciones por obvias razones, tanto en el caso de natación pues cobran 450 pesos mensuales. Entonces siempre he tocado este punto de que una gente que gana salario mínimo pues no puede mandar a sus hijos a clase de natación. Entonces ojalá que bajen pues esa tarifa, que se trabaje también en esos puntos. Comentó que estarán dando seguimiento al comportamiento del coordinador del deporte en Puerto Aventuras, a quien pidió que entienda que el trato del funcionario público hacia todos debe ser de cordialidad, porque para eso fueron contratados. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.